rompemos en medio. Habíamos organizado con los chicos de River, de las agrupaciones, así hacíamos un amistoso contra no a la violencia, para que vean que todos somos amigos y bueno, más que nada para divertirnos. Ya habíamos jugado una vez, pero no en un club, sino algo más tranqui. Bueno, se les ocurrió la idea, como venía el tema del clásico, juntarnos con hinchas de Boca y hacer un partido. Y un poco era para pregonar sobre la no violencia y bueno, y un fin solidario también para juntar mercadería para donarlo a comedores de acá de Tafí Viejo. ¿Por qué no Tafí Viejo? ¿Por qué no mostrarle a la gente que sí se puede jugar al fútbol, que sí se puede entablar amistad entre ambos clubes? Que como dice todo el mundo, es un partido, no es una guerra. La idea fundamental de esto, que sí se puede, es convivir. Esto es un juego de fútbol, no es otra cosa. Ya termina, Carlos. Pacíficamente, tranquilo, no llevamos esa adrenalina, digamos, al partido, lo tomamos como un partido más, digamos, entre nosotros. Sí, la verdad, y aparte es una buena ocasión para juntarnos entre amigos, porque hay de varios grupos, de varias localidades, entonces a nosotros nos sirve mucho para juntarnos y bueno. Incentivo para nosotros más siendo hincha, que obviamente todos queremos ganar, ya sea por un amistoso, simple partido, igual queremos ganar como todo hincha de Boca. Queremos dejar la vida por los colores. Y es un clásico. Queremos ganar como sea, a cualquier equipo y en lo que sea. Siempre los clásicos son así, bueno, pero siempre con buena onda, sin la típica rivalidad de un River-Boca, pero de ahí nada más. Hoy nos estamos enfrentando contra Boca en un partido, digamos. Entonces la idea era el corte para que, por decirlo así, una intimidación o algo hacia el rival. Y después tengo más tatuajes, tengo el tatuaje este, tengo varios, y van, sí, la idea es que si ganamos la Libertadores, me haría un tatuaje de la Copa Libertadores, o Gallardo, o ambos. Sí. ¡Vamos! ¡Vuelve un ídolo! ¡Tenga cuidado que tiene un riñón nomás, cuidado! Creo que nosotros estamos jugando un poquito más porque estamos ganando 3-0. Compartir con los muchachos de River. La verdad que un gusto tremendo. Y bueno, que sea una fiesta.